Bien, reciban un cordial saludo a nombre de EALDE Business School, en nombre propio también. Muchas gracias por estar aquí reunidos a través de este espacio para conversar sobre este tema, sobre auditorías, pero enfocadas en los temas de gestión ambiental bajo un modelo de la norma ISO 14001, ¿no? Mi nombre es María Altamirano, vengo trabajando ya en sistemas de gestión poco más de 16 años a través de diferentes normas, realizando asesorías y también auditorías, así como cursos de capacitación a través de Iconos Academy. También soy evaluadora del Premio Nacional a la Calidad en Perú, ¿no? Yo soy de Lima, Perú. Bien, entonces vamos de lleno ya con el tema, ¿sí? Cada día son más las organizaciones que se encuentran trabajando, adoptando un enfoque sistemático con relación a la gestión ambiental mediante la implantación de diferentes modelos de sistemas de gestión, tal como lo es esta norma, ¿no? ISO 14001, trabajada con el Comité 207, el Comité Técnico de Normalización de ISO. De hecho, ya son poco más de 400.000 organizaciones que se encuentran certificadas en el mundo con esta norma, ¿no? Esta norma que ayuda a las organizaciones a lograr los resultados previstos de su sistema de gestión, ¿no? Eso quiere decir, les ayuda a mejorar su desempeño ambiental, a enfocarse en el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados, al logro de los objetivos ambientales. ¿Sí? Esta norma aplica a los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que la organización determina que puede controlar o que puede influir en ellos. La estructura de esta norma se basa en el modelo planificar, hacer, verificar, actuar, PHBA. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, tal vez a través también de otras normas de sistemas de gestión, ¿no? Nos proporciona un proceso iterativo para el logro de la mejora continua. Así, en la fase planificar es donde se establecen los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de nuestra organización. En la fase H, hacer, se implementan los procesos de acuerdo a lo que hemos planificado. En la fase verificar, se realiza el seguimiento y se miden los procesos respecto a la política ambiental, respecto a sus objetivos o sus compromisos, ¿no? Para finalmente llegar a la fase denominada actuar, donde se emprenden las acciones de mejora. Y esto se va repitiendo. Es como un ciclo, ¿verdad? Y justamente es a través de este modelo que esta norma se despliega en una serie de requisitos, como podemos ver aquí en esta lámina. ¿Qué tenemos aquí entonces? Cada uno de los capítulos que comprende esta norma ISO 14001 con el despliegue de los requisitos asociados. Esta norma que puede ser aplicada a cualquier tipo de organización, ¿no? Independientemente del rubro, del tamaño, ¿verdad? Si una organización desea certificar su sistema de gestión bajo este modelo, deberá incorporar todos los requisitos, es decir, no podría excluirse de alguno de ellos. ¿En qué es lo que vamos a ver en esa sesión? He marcado aquí o he resaltado uno de estos requisitos, ¿no? Uno de los tantos requisitos que comprende esta norma, que lo encontramos en el capítulo 9, denominada evaluación del desempeño. Hay un requisito que es el 9.2, llamado auditoría interna, y es ahí donde nos vamos a centrar, ¿no? Este requisito, las organizaciones lo aplican cuando ya han venido trabajando su sistema de gestión. Va a llegar un momento en que van a tener que realizar una primera auditoría interna, ¿sí? La van a realizar, repito, cuando ya se encuentren en un nivel bastante avanzado de todo este diseño, de todo lo que han planificado en su sistema de gestión y de todo lo que estén realizando como implementación, ¿no?
Empezaremos por unas definiciones muy, muy claves. De hecho, hay muchas más que las vamos a ir comentando a lo largo de la sesión, pero quiero presentarles aquí las tres definiciones que son como que las más básicas, ¿no? Obviamente, lo que es la auditoría interna, un poco para estar todos claros y hablar siempre en el mismo idioma. La auditoría interna es un proceso más con que cuenta la organización, pero este proceso tiene tres particularidades. Es un proceso sistemático, ¿sí? Siempre va a tener que llevarse con una cierta metodología, ¿sí? Es un proceso independiente. No vamos a poder realizar auditorías, por ejemplo, a nuestros propios procesos, no podríamos ser juez y parte. Y es un proceso documentado, es decir, va a generarse información documentada que va a respaldar este proceso de auditoría interna, que va a dejar constancia, sustentos del proceso realizado. Es un proceso que se realiza para obtener evidencias objetivas. ¿Sí? Ahí lo tengo resaltado porque también es otra definición que vamos a trabajar. Y este proceso que va buscando estas evidencias objetivas, ¿no? ¿Para qué? Para evaluarlas con el fin de determinar, de decidir en qué grado se están cumpliendo lo que llamamos criterios de auditoría. ¿Qué es esto entonces de las evidencias objetivas? ¿Qué es lo que estamos buscando como auditores? Ustedes como auditores. Datos que vayan a respaldar la existencia o la veracidad de algo. Esa es la definición que nos presenta una norma llamada ISO 19011, ¿sí? Que de hecho es parte o que ha sido tomada como referencia para realizar este seminario web. Ahora, la evidencia objetiva con fines de auditoría las vamos a tener principalmente, por ejemplo, a través de los registros. Registros que como auditores ustedes van a ir revisando. Pero también vamos a recoger evidencias a través de las declaraciones que realicen los auditados o de cualquier otro tipo de información que voy a tener y que voy a tener que buscar en realidad como auditor, ¿no? Para poder luego contrastarlo, evaluarlo frente a lo que llamamos criterios de auditoría, ¿sí? Que justamente es la siguiente definición. Los criterios de auditoría son un conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser estos requisitos? Por ejemplo, podrían ser los procedimientos que la organización cuenta, instrucciones de trabajo, cualquier otro documento que respalde su sistema de gestión, las propias políticas, los requisitos legales que estén asociados con la organización en el tema ambiental, ¿sí? Tenemos entonces una serie de criterios de auditoría que justamente van a ser utilizados por ustedes como auditores, ¿no? Y que les va a permitir hacer esta comparación frente a la evidencia objetiva que ustedes están recogiendo durante el proceso de la auditoría. ¿Sí? Entonces, es como si en pleno proceso ustedes estuvieran caminando por un lado, con las evidencias que van recogiendo y por otro lado, con los criterios. Ambos los comparan, ambos los evalúan porque en base a ello van a encontrar lo que denominamos también los hallazgos de auditoría. Los hallazgos de auditoría son los resultados de la evaluación de la evidencia frente a los criterios. ¿Sí? Y de hallazgos también vamos a conversar casi casi al final de esta presentación. Bien, no perdamos el enfoque entonces, una vez que hemos visto estas definiciones o recordado estas definiciones, ¿con qué fin? ¿Para qué realizamos auditorías? Sabemos que es un requisito más de la norma, de hecho lo tenemos que cumplir de manera planificada, de manera periódica, ¿no? Pero no perdamos el enfoque, ¿qué es lo que realmente queremos conseguir? Queremos saber, queremos conocer, queremos obtener información si el sistema de gestión ambiental de la organización está conforme. ¿Conforme a qué? Conforme a los requisitos de la norma, ¿no? En este caso de la ISO 14001, y también de los propios requisitos de la organización.
No olvidar que dentro de los requisitos de la norma también tenemos el tema de los requisitos legales y otros requisitos. Entonces, buscamos la conformidad. Esa es un poco la tarea, ¿no? Porque entendemos que es una organización que ya tiene implementado o que se encuentra implementando su sistema de gestión ambiental. Entonces, queremos buscar la conformidad de que eso se está realizando de manera adecuada, de manera eficaz, ¿sí? Queremos saber si lo venimos implementando bien, si realmente este sistema que estamos trabajando está funcionando, sirve para los objetivos que la organización está buscando, ¿no? Esa es la gran tarea, ¿no? Y para ello es muy importante cómo vayamos a formarnos también como auditores, en este caso como auditores internos. Ok, aquí presentamos un esquema resumen, ¿sí? De cuáles son las etapas por las que tenemos que pasar para este proceso de auditoría interna, ¿no? Las hemos clasificado, digamos, y una primera parte, si ustedes pueden observar allí, la llamamos la gestión del programa de auditoría. ¿Sí? Luego tenemos en verde dos fases, que es en sí toda la realización de la auditoría, de una auditoría, que comprende la planificación de esa auditoría y su ejecución en campo. Para finalmente hacer un cierre a través de la realización de las actividades de seguimiento de esa auditoría, que bien podrían caer bajo la responsabilidad del auditor líder, por ejemplo, o también podrían caer bajo la responsabilidad de quien lidera el sistema de gestión en la organización. Ahí lo vamos a conversar. Vamos a ir viendo cada una de estas etapas entonces. Vamos a empezar por la gestión del programa de auditoría. A ver, a veces, por ahí escucho cierta confusión entre lo que es un programa de auditoría y un plan de auditoría, ¿no? Hay una diferencia, de hecho, ambas tienen que ver con el tema de un sumo cuidado en las planificaciones. Es un proceso, se dan cuenta, tan relevante para un sistema de gestión, involucra recursos, entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de poder planificar todo este gran proceso, ¿no? Y una primera parte es hacer una programación, una gran gestión a nivel macro, por ejemplo, a nivel anual, a través de un año, para un año de trabajo, de cómo vamos a gestionar nuestro proceso de auditoría. Uno de los resultados o uno de los entregables es un programa de auditorías, que repito, podría ser para un tiempo de un año, ¿no? Es lo más típico, ¿sí? Hacerlo para un año. ¿Podría ser para más tiempo? Sí, podría también. Poco va a depender del contexto de la organización, pero lo típico, ¿no?, es hacerlo para un año. Les he puesto como ejemplo aquí en la lámina, el ejemplo de lo que vendría a ser un formato para este programa anual de auditorías. Al ser un programa, a lo largo del año podría sufrir modificaciones y por ello sí será importante para llevar un control de la misma tener una fecha de actualización, si queremos, ¿no? Si lo manejamos como un registro, por ejemplo, que vamos haciendo cambios. Si desean manejarlo como un documento interno, podría tener diferentes números de versiones, ¿no? Es como lo deseen manejar. Alguien lo va a tener seguramente que revisar previamente y aprobar, porque recuerden, quieran o no, esto va a tener que involucrar ciertos recursos. ¿Qué es lo que debemos contemplar en un programa? No solamente el tema del calendario, como a veces típicamente podríamos ver en algunas organizaciones cuando solicitamos, muéstrame tu programa, cómo has programado tu auditoría, y nos enseñan un calendario, ¿no? Con una serie de procesos o de áreas dentro de su organización y en qué meses del año lo van a realizar. ISO 19011 propone un poquito más de información, ¿sí? Que incluso lo podríamos manejar a través de un procedimiento, si es que así lo deseamos poner un poco tal vez en más detalle, ¿no? O tal vez toda esa información lo podríamos plasmar en un formato como el que tenemos aquí, donde tengamos claros
¿Cuál es el objetivo de tener este programa de auditoría? ¿Sí? ¿Qué riesgos y oportunidades podemos determinar para este programa de auditorías? ¿Qué cosas podrían pasar? Y lo más importante, ¿no? ¿Qué acciones podría yo tomar frente a estos riesgos y tal vez oportunidades que se puedan presentar? Puedo colocar también los métodos de auditoría que vamos a utilizar, ¿sí? Que principalmente van a ser temas de entrevistas, temas de observar actividades, observar infraestructura, revisar registros, etcétera. Bajo un muestreo, porque va a ser bien complicado que en un solo proceso de auditoría podamos entrevistar a todo el personal de la organización, revisar toda la documentación, todos los registros, entonces siempre va a ser por muestreo, ¿no? Equipo auditor, ¿cuáles van a ser los criterios para seleccionar quiénes van a ser nuestros auditores? ¿Vamos a tener los mismos auditores para todas las auditorías del año? ¿Quiénes serán los auditores líderes? Esa información podríamos tenerla aquí, o repito, podríamos tenerla si gustan en un procedimiento, tal vez ya descrito de manera más extensa, ¿no? ¿Tenemos alguna información documentada asociada? Repito, si es que tenemos un procedimiento, lo podríamos incluir aquí también, ¿no? Ahora, si tenemos o si somos una organización que tiene diferentes sedes, ¿no? Que tiene, por ejemplo, una planta de producción en un sitio X, y tiene oficinas comerciales en el interior de un país, ¿sí? Y el sistema de gestión ambiental tiene un alcance completo a toda la empresa en todas las sedes, entonces sí sería interesante colocar en nuestro programa o diferenciar cuáles son estas sedes. Por eso es que aparece aquí en el ejemplo. Luego viene una columna para poder identificar los nombres de los procesos o tal vez de las áreas, o incluso de las funciones, ¿no? Cuando vamos a auditar a la alta dirección, aquí podría calzar también el nombre de la alta dirección. ¿Quiénes van a ser los auditores que van a participar? Y luego sí hacer una distribución, ¿no? Que podría ser por meses, podría ser por semanas del año. Ya va a depender de la propia organización cómo define si es que desea tener, por ejemplo, una sola auditoría a lo largo del año, que particularmente no me gusta mucho esa idea. Podría tener dos, podría tener más, ¿sí? En todo caso, va a depender de varios factores. Va a depender tal vez del tamaño de la organización, del número de sedes, de la complejidad de los procesos. Va a depender también de los recursos que la organización vaya a necesitar colocar aquí en este proceso. ¿Sí? Va a depender también de históricamente cómo ha ido evolucionando el sistema. Si ya es un sistema que tiene cierto tiempo que se está trabajando, cómo han ido los resultados de auditorías previas, las anteriores, ¿no? ¿Cómo hemos tenido tal vez algunas debilidades en algún proceso en especial? Tal vez a ese proceso podríamos auditarlo más veces en el año, ¿no? Toda esta información tiene que ser de alguna forma trabajado, liderada por alguien dentro de ella, ¿sí? Para que pueda elaborar, revisar, gestionar, hacer mejoras sobre este mismo programa de auditorías, ¿no? Que es, como les repito, la primera etapa, lo primero que vamos a hacer. Usualmente a inicios de un año, o a finales del otro, ¿no? De hecho, yo me imagino que ya a estas alturas las organizaciones que cuentan con un sistema de gestión ambiental en este caso, a esta fecha ya deberían tener trabajado este programa. Pasamos a la siguiente etapa, la planificación de una auditoría, porque recuerden que el programa que hemos visto hace un momento es para una serie de auditorías, que podría ser una, sí, pues podría ser una, ¿no? Pero ahora tenemos que hacer de esa una o de las que fuera una planificación ya mucho más puntual, ¿no? Porque ya seguramente estamos próximos a que llegue esta auditoría, la hemos mapeado, por ejemplo, para el mes de, se me ocurre, marzo, entonces tenemos que ya empezar a hacer una planificación un poco más detallada de lo que va a ser esta auditoría. Y para eso vamos a necesitar como elementos de entrada, obviamente, el programa, que ya lo deberíamos tener realizado,
información de la propia organización, nos serviría un mapa de procesos si es que lo tuviera contemplado como documento, un organigrama, ¿no? Porque eso me va a ayudar para que como auditor, auditor líder, que es usualmente el encargado de realizar, pueda elaborar lo que vamos a llamar el plan de auditoría interna. Este plan de auditoría interna nos va a servir para poder plasmar cuál es el objetivo de esta auditoría, cuál va a ser el alcance, qué va a cubrir, qué sedes o qué procesos va a cubrir esta auditoría. ¿Cuáles van a ser los criterios de auditoría que vamos a utilizar? ¿Quiénes son los miembros del equipo auditor? ¿Por quiénes van a estar conformados? ¿Vamos a tener un solo auditor? ¿Vamos a tener dos, tres? ¿Quiénes van a ser? Por ahí vamos a necesitar a lo mejor el apoyo de un experto técnico, un experto legal en tema ambiental. ¿Quiénes van a participar? De hecho, ya lo teníamos seguramente programado, ¿no? Ya estaban los nombres allí. Pero en el tiempo pueden ocurrir varias cosas. Tal vez alguno de los miembros del equipo auditor, cuando hicimos el programa anual de auditorías, renunció a la empresa, ya no trabaja allí. Esto como que permite, en todo caso, revisar esta programación, todo lo que habíamos trabajado antes y confirmarla o hacer los cambios necesarios, ¿no? ¿Qué recursos vamos a necesitar? A lo mejor tenemos que entrar a un lugar donde necesitamos ingresar con nuestros propios equipos de protección personal. Vamos a necesitar cierta logística para hacer tal vez traslados entre las sedes, ¿sí? Y nuevamente revisamos qué riesgos, con qué riesgos nos encontramos antes de ejecutar en sí la auditoría. ¿Qué nos podría pasar para que no se alcance los objetivos que estamos buscando como auditoría, ¿no? Para poder trabajarlos antes de empezar. Y luego ya viene un tema de cronograma de tiempos, ¿no? El día, la hora, qué actividades vamos a realizar ya en auditoría en campo. Vamos a empezar con una reunión de apertura, vamos a tener reuniones de enlace con el equipo auditor, vamos a auditar tal proceso, ¿sí? Y también un campo para colocar cuáles son los requisitos de la norma ISO 14001 que van a ser auditados a cada uno de los procesos, áreas o a quienes vamos a auditar. Otro documento que también debemos preparar en esta etapa de planificación es nuestra lista de verificación. ¿Sí? Una lista de verificación nos va a apoyar en dos partes, en dos etapas. La primera, justamente aquí, cuando estamos planificando la auditoría, y ya cada auditor arma su propia lista de verificación de acuerdo a los puntos que le toca auditar, a quién le toca auditar, a qué proceso, a la información que ya previamente seguramente ha tenido la oportunidad de revisar, y va a tener una serie de preguntas que va a querer contemplar para poder justamente buscar sus evidencias objetivas y las va a poder ir a plasmar antes de la visita ya en campo. Y luego, otro momento en que vamos a utilizar la lista de verificación es justamente ya cuando estamos en plena auditoría, porque nos va a servir para tomar las notas del auditor. Y también nos va a servir para poder ya calificar algún tipo de hallazgo que podamos encontrar, ¿no? Los hallazgos de conformidad o tal vez de no conformidad. Aquí tenemos un poquito más grande este ejemplo de lista de verificación, ¿no? La fecha, el nombre del auditor, a quién nos toca auditar, etcétera, y donde van a ir plasmados cada uno de los requisitos de la norma, que solamente está en la figura de los capítulos, pero dentro de cada uno de ellos tenemos ya los requisitos y vamos a ir anotando qué es lo que queremos buscar, qué muestra vamos a tomar, ¿no? Esa lista también me va a servir a la hora que voy a armar mi informe de auditoría, ¿no? Porque ahí voy a estar escribiendo esas evidencias que estoy encontrando, ¿no? Y luego también los mismos hallazgos. Les he puesto algunos ejemplos de algunos de esos requisitos que podríamos contemplar dentro de nuestra lista de verificación, ¿no? Por ejemplo, este punto, el de el primer capítulo de la norma 14.001, capítulo de requisitos, que es el capítulo 4, en el tema del contexto, ¿no? Lo he escogido aquí como ejemplo, ¿sí? Aquí como auditores, ¿qué deberíamos tener en consideración en relación a la evidencia que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, nos gustaría saber qué mecanismo, qué metodología, ¿no? ¿Qué utilizó la organización
justamente para determinar ese contexto, tanto interno como externo, ¿sí? Recordemos previamente, chicos, que la finalidad de la comprensión del contexto para la organización es que ellos puedan alcanzar un nivel de conocimiento, de comprensión de aquellas cuestiones que son pertinentes para la organización en materia ambiental y que podría afectar ya sea positiva o negativamente a la estrategia, ¿sí? Y que ellos deberían tenerlo entonces en cuenta a la hora que van a armar, a la hora que van a diseñar su sistema de gestión, a la hora que van a planificar sus operaciones. Este conocimiento les va a ayudar a ellos a comprender el entorno en el cual están operando, ¿no? Y les va a servir para varios temas luego en su sistema. Por ejemplo, les va a servir para determinar el alcance de su sistema de gestión ambiental, para determinar los riesgos y oportunidades que debe abordar, les va a permitir desarrollar su política ambiental, determinar sus objetivos ambientales, reconocer qué tan eficientes son en el cumplimiento de sus requisitos legales, etcétera. Entonces, es un capítulo súper importante, ¿no? Y como auditores deberíamos tener el conocimiento previo, por ejemplo, del sector, ¿no? En el cual opera esta organización y tener conocimientos también o una comprensión de tipos de herramientas que podrían haber utilizado esta organización. Sí. Lo bueno es que como se trata de auditorías internas y los auditores usualmente son personas que trabajan dentro de la misma organización, sí son personas que conocen entonces mucho el interior de la organización, los métodos de trabajo, los aspectos ambientales, los mismos procesos, ¿sí? Entonces sí tienen un conocimiento bastante amplio de ello. Eso es como persona de la organización, pero ahora como auditor tú tienes que ir a revisar y qué método utilizaron y quiénes participaron en poder determinar este contexto, que incluye también el tema de partes interesadas, de necesidades y expectativas de partes interesadas, qué resultados obtuvieron y lo revisan de manera periódica. ¿Cada cuánto tiempo revisan esta información? Porque el contexto podría cambiar, porque las necesidades y expectativas de las partes interesadas también podrían cambiar en el tiempo. Entonces, vamos a ir a buscar justamente las evidencias que nos puedan demostrar ello, ¿no? Otro ejemplo, ya en otro punto de la norma 14.001 que también deberíamos abordar, ¿a quién le vamos a auditar o a quiénes vamos a auditarle el requisito de acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿no? Este requisito que también es como que un requisito clave para todo el sistema de gestión, ¿no? Y les he puesto para recordar qué es lo que nos pide este 6.1. Nos pide determinar riesgos y oportunidades. O sea, la organización ha debido determinar riesgos y oportunidades relacionados con tres aspectos. El primero, justamente con los aspectos ambientales, con los requisitos legales y otros requisitos que se puede comprometer la organización. Y también con aquellas cuestiones que hemos identificado en el tema del contexto y de las partes interesadas, ¿sí? Que corresponden a los requisitos 4.1 y 4.2 de la norma 14.001. ¿Sí? Entonces, como ya como auditor tienes que ver, oye, okay, ¿y qué metodología utilizaron? ¿No? Recordemos de que en esta norma se promueve mucho el pensamiento basado en riesgos, ¿no? No es una obligación hacer una gestión de riesgo como tal. Tal vez la organización lo hizo y justamente como auditor vamos a ir a verificar, ¿no? A confirmar qué tan coherente es ese método que han utilizado, por ejemplo, si lo están realizando de manera correcta, si se están abordando estos riesgos y oportunidades en los diferentes procesos involucrados donde ellos han definido. Vamos a ver también cuál ha sido el mecanismo que ellos han empleado para confirmar o para verificar la eficacia de las acciones que responden a esos riesgos y oportunidades, ¿no? Es bastante amplio y seguramente, de hecho, no lo vamos a auditar solamente a una persona, porque estos requisitos están desplegados en varios procesos de la organización y a donde toque, el auditor va a tener que ir a buscar esas evidencias. Veamos un ejemplito más, ¿sí? Que es otro requisito también
muy particular en esta versión 2015 de la norma ISO 14001, la perspectiva del ciclo de vida, ¿no? Que nos permite ir más allá de la burbuja, ¿sí? De la propia organización, de la sede, solamente ver la organización. Este ha sido un requisito bastante interesante en comparación a la versión anterior de nuestra norma 14001, ¿no? Donde solamente nos estábamos enfocando a los aspectos e impactos ambientales dentro de la organización. Sin embargo, ahora, con esta norma, ya el enfoque es más amplio, ¿sí? Recordemos las etapas de un ciclo de vida, que puede incluir desde la adquisición de la materia prima, pasar por el diseño, la producción o la realización del servicio, el embalaje, el transporte o la entrega del producto o servicio, el uso ya que se le da, el tratamiento final o la eliminación. Dependiendo entonces del producto o del servicio, las etapas pueden variar, ¿no? Entonces, este enfoque permite a las organizaciones identificar aquellas áreas en las que, al considerar su alcance, pueden minimizar su impacto en el medio ambiente. Y obviamente le añade valor a la organización. Ahora bien, el auditor entonces debiera usar su juicio profesional sobre la manera en cómo ha aplicado esta organización la perspectiva del ciclo de vida, ¿sí? Resalto, 14001 no me exige una realización de un análisis de ciclo de vida así como tal. De hecho, entiendo que hay hasta una norma de la familia 14000 que trata sobre ello y profundiza mucho más, que organizaciones mucho más maduras en este tema ya lo están aplicando, muy bien por ellos. Pero no es lo que necesariamente vamos a encontrar en todas las organizaciones, ¿sí? Otra cosa que también es importante comentar, a ver, por ejemplo, en el caso de una empresa, sea responsable del proceso de diseño, si es que así fuera, ¿sí? La perspectiva del ciclo de vida va a ser muy importante porque va a tener que tenerlo en cuenta a la hora de revisar los posibles nuevos impactos que se van a generar cuando realice nuevos diseños, ¿no? Pero también va a poder, por ejemplo, identificar oportunidades de mejora que pudieran surgir cuando va a incorporar nuevos criterios ambientales en su proceso de diseño. Estas nuevas oportunidades de negocio podrían mejorar la imagen ambiental de la organización, ¿sí? Bastante interesante, ¿verdad? Ahora, eso es ya como parte de la misma organización a la hora que trabaja estos requisitos. Pero recuerden que nosotros como auditores ya estamos viendo o lo que tenemos que ver es cómo lo han realizado y si realmente está cumpliendo los requisitos de la norma 14001 en este caso, está cumpliendo los propios procedimientos o metodologías o mecanismos que ellos mismos han declarado, si están cumpliendo el tema también de los requisitos legales u otros requisitos que se haya comprometido, ¿sí? Ahí está la diferencia, ¿no? Volvemos a las etapas entonces. Ya hemos pasado inicialmente por gestionar nuestro gran programa de auditoría para un tiempo grande, como por ejemplo puede ser un año, ¿sí? Luego ya hemos realizado la planificación y realización ejecución de una auditoría y la vamos a hacer cada vez que nos toque realizar la auditoría, ¿sí? Tomando en cuenta las competencias de los auditores que van a participar, haciendo una muy buena planificación, tomando buenas notas de auditoría, que nos va a servir luego para hacer un informe, ¿no? Terminamos con una reunión de cierre en la ejecución de la auditoría, donde vamos a exponer los tipos de hallazgos, ¿sí? Estos tipos de hallazgos que pueden ser de conformidad o de no conformidad, ahorita lo vamos a conversar más en detalle, ¿no? Pero terminamos con un informe. ¿Sí? En el informe, entre otros datos, va a aparecer la lista de hallazgos que hemos encontrado y las conclusiones de la auditoría. Este informe es como el principal resultado, el entregable, ¿no? Allí podría terminar el proceso de auditoría interna.
Sin embargo, también en muchas organizaciones este proceso involucra un pasito más, que es la realización de las actividades de seguimiento, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esta realización de actividades de seguimiento? Una vez de que el informe haya sido entregado, el equipo auditor, bajo el liderazgo del auditor jefe, auditor líder, ¿sí?, entrega el informe de manera escrita, porque ya de manera verbal lo hizo en la reunión de cierre, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sigue? El auditado va a tener que trabajar los hallazgos encontrados, ¿no? Por ejemplo, los hallazgos de no conformidad, es decir, de incumplimiento a algún requisito que el auditor posiblemente haya identificado en las muestras que ha tomado, ¿sí? Y entonces, los auditados lo trabajan, pero hay alguien que podría ser el auditor o algún responsable dentro de la organización que va a tener que hacer seguimiento. A ver, ¿han hecho un buen análisis de causa raíz, por ejemplo? ¿Se están ya llevando a cabo, implementando las correcciones, las acciones correctivas? ¿Qué tan eficaces están siendo? Entonces, toda esa información, no toda esa revisión, comprende todavía días adicionales que hay que seguir trabajándolas, ¿no? Y todo ello va a alimentar también posteriormente al nuevo programa de auditoría o a la modificación o a la actualización del programa de auditoría, ¿sí? Por ejemplo, me voy a poner en el caso de que en nuestra auditoría interna hemos detectado algún incumplimiento de algún requisito legal que por ahí se había pasado. No sé cómo es en cada uno de sus países, pero por ejemplo, aquí en Perú, las normativas legales asociadas al campo ambiental están siendo continuamente revisadas, salen nuevas disposiciones, entonces las organizaciones, dependiendo mucho del sector, tienen que estar muy alertas. Y de hecho, dentro de 14.001 hay requisitos que están asociados a este tema de poder determinar requisitos legales, hacer una evaluación del cumplimiento legal, y qué tal si nos hemos encontrado con no conformidades que justo están relacionadas con este campo, con el tema de incumplimiento de requisitos legales. Es allí donde tenemos que poner como que más foco y decir, bueno, tenemos esta debilidad. Supuestamente la organización tenía todo fríamente calculado, ¿no? Tenía todo muy bien trabajado, pero ha saltado acá. Ha saltado como una no conformidad. Y la teníamos programada a lo mejor tal vez para el siguiente año hacer una nueva auditoría interna. Lo vamos a pensar, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta el otro año para auditarlo. Posiblemente allí tengamos que actualizar nuestro programa anual de auditorías. Algo tendríamos que hacer tal vez, ¿no? Entonces, por eso digo que esta etapa que se le llama la realización de las actividades de seguimiento, para mí me parece súper importante y por eso, de hecho, las considero dentro de lo que viene a ser el proceso como tal de las auditorías internas. Repito, puede quedar bajo la responsabilidad del equipo auditor o del auditor líder, ¿sí? O comúnmente queda bajo la responsabilidad de quien lidera el sistema de gestión ambiental, ¿no? Tal vez algún área que un poco facilita esto. Otra cosa que también suelen hacer en algunas organizaciones es que hacen una siguiente auditoría exclusivamente para poder revisar la eficacia de las acciones que tomaron frente a los hallazgos, de las no conformidades, por ejemplo, ¿no? Son muy puntuales, solamente el auditor se dirige a ello y también verifica si a lo mejor esa no conformidad que la detectó hace unas semanas o meses atrás vuelve o no vuelve a aparecer, ¿no? Si la vuelve a identificar, podría concluirse de que no han hecho tal vez un buen análisis de causa raíz, hay que volver a trabajar el tema, ¿no? Entonces, sí es importante, importante para que este proceso funcione, alcance los objetivos. Repito, nuestro sistema de gestión ambiental en nuestras organizaciones podría estar muy bien montado o no, ¿ya? Y una de las herramientas que tenemos son las auditorías justamente para poder verificar este cumplimiento, para poder
verificar o confirmar la eficacia del mismo. Y si no va bien, justamente es una muy buena oportunidad para poder seguir trabajando. Ahora, les he comentado siempre de hallazgos como conformidades y como no conformidades, ¿no? Pero también pueden haber otros tipos de calificaciones de hallazgos, ¿no? Va a depender cómo la propia organización lo ha planteado. Y tiene que quedar muy bien especificado, ya sea en su procedimiento, en su programa, en su plan de auditoría, ¿no? De hecho, en la reunión de apertura va a tener el líder que ser muy claro con los tipos de hallazgos que va a, cómo va a calificarlos, para que el personal sea consciente, que sepa, ¿no? La comunicación en general para todas las etapas de auditoría es muy importante. Es uno de los aspectos más relevantes en todo proceso de auditoría, no solamente en estas auditorías de gestión ambiental, ¿no? ¿Qué otros tipos de hallazgos podríamos tener? Podríamos tener, por ejemplo, las denominadas observaciones, ¿no? Y definir cada uno de los hallazgos. Por ejemplo, una observación podría ser definida como una potencial no conformidad, ¿no? Es una debilidad. Todavía no existe la evidencia clara, objetiva, para declarar un incumplimiento y catalogarlo como no conformidad. Pero el auditor identifica una debilidad tal y dice, si yo no lo reporto esto, es posible que el día de mañana esta debilidad ya caiga en no conformidad. Y no queremos que eso ocurra. Entonces, más bien, declara este hallazgo para que la organización pueda tomar acciones ya más de manera preventiva, ¿no? Para que esto no ocurra más adelante, que no se convierta en una no conformidad. Otro tipo de ejemplo de hallazgo podría ser las oportunidades de mejora, ¿no? Aquellas situaciones que el auditor encuentra que están bien, efectivamente se está cumpliendo el criterio de auditoría, pero podría hacerse mucho mejor, ¿no? Entonces, invita a la organización a un poco revisar el caso, analizarlo, que ellos lo hagan. El auditor no se lo va a recomendar, pero sí deja allí, ¿no? Esa invitación para decir, oye, analiza, revisa, evalúa, ¿no? Que si bien es cierto, estás cumpliendo con este punto, tienes otras herramientas para poder fortalecer y trabajarlo mucho mejor. Sí. Y también otro tipo de hallazgos son las conformidades, que ya lo habíamos comentado, pero de esas conformidades que son en la gran mayoría, es posible que algunas de ellas resalten mucho en la auditoría. Y las podríamos catalogar como fortalezas, ¿sí? Porque de hecho no, la idea no es que una auditoría sirva solamente para que le digan a la organización qué estamos incumpliendo, sino también para que le digan, oye, ¿en qué vamos bien? ¿No? ¿Qué cosa estamos haciendo bien? ¿Sí? Entonces, todos estos aspectos que hemos comentado así de manera rápida, para toda organización sí va a ser muy importante que los tenga documentado. Tal vez un procedimiento podría ser una buena idea, ¿no? Lo que sí, sí o sí, van a tener que conservar información documentada que se genere a lo largo del proceso. Lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, las listas de verificación, los informes de auditoría, el plan de auditoría, el mismo programa, ¿sí? Las competencias que van adquiriendo los auditores internos. Por ahí vamos, tal vez, a armar un nuevo webinar para conversar sobre este tema de las competencias de los auditores, cómo podríamos fortalecerlas, ¿sí? Hay bastante información sobre este campo tan bonito de las auditorías de sistemas de gestión. Pero este fue como un resumen, ¿no? De todas las etapas que comprende una planificación y una ejecución de auditoría, en este caso bajo la norma ISO 14001 en su versión vigente, 2015. Bien. A ver, como vamos con la hora, nos quedan unos minutitos para poder revisar si alguien puso alguna pregunta. A veces hay preguntas que se van también repitiendo. Yo voy a ir aquí revisando. A ver, voy a leer. Javier nos dice, para mí es importante saber si nos compartirán su presentación. Vamos a pedirle a Alde que les pueda pasar la presentación. Lo que sí estoy segura que van a colgar
Este seminario está quedando grabado para poder revisarlo. Yo les voy a poner luego también allí mis contactos. LinkedIn es el que más utilizo y desde allí también nos podemos comunicar si es que no alcanzamos con leer todas las preguntas o cualquiera que puedan surgir. Con toda la confianza, por favor, me pueden ahí escribir. A ver, acá encontré una pregunta de María Angélica. ¿La lista de verificación es la misma lista de chequeo? Ok, claro. En algunos lugares le llaman checklist, ¿no? En otros lugares le llaman las notas del auditor. En otros lugares le llaman la lista de verificación, ¿sí? El nombre que tenga en realidad tiene el propósito, por un lado, de que vayas como auditor antes de ir ya a campo, a las entrevistas en sí, al sitio en sí, puedas anotar, puedas preparar, ¿no? ¿Qué es lo que vas a buscar? ¿Qué registros vas a pedir, por ejemplo? ¿A quién le vas a auditar? O si hay un nombre de un responsable, pero seguramente vas a necesitar conversar con más personas. En el tiempo que te han dado, ¿cuántos registros podrás revisar? Es para que te ayude un poco a planificar cómo va a ser ese momento que vas a tener con cada uno de los auditados, ¿no? Me han dado, no sé, pues voy a estar 1 hora y media en compras, en el proceso de compras. Ok, y en compras, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué requisitos de la norma están asociados, por ejemplo, ¿no? ¿Qué voy a pedir? Eso por un lado. Ahí voy apuntando, pero luego también me llevo esa lista, o como se llame, checklist, notas de auditor, lo llevo conmigo y eso que yo voy encontrando como evidencias, esa data o lo que está declarando el auditado y que yo lo estoy contrastando con mi criterio de auditoría, también lo voy a anotar allí. Y si yo encuentro algún, no sé, una observación, una oportunidad de mejora, una no conformidad o el tipo de hallazgo que hayamos declarado, también me va a permitir ahí estar escribiendo. Ahora, esa es la lista de verificación a la cual yo me refiero. Sin embargo, por ahí lo voy a comentar también, mire, a veces cuando uno va buscando información, se encuentra con unos checklists, y creo que por ahí María Angélica era la pregunta tal vez, que veo que es, de título dice sí, ya, checklist, ISO 14001. Y es como que la norma 14001, cada uno de los requisitos lo hubieran puesto en forma de pregunta. Sí, es decir, por ejemplo, si la norma dice que la organización debe determinar objetivos ambientales, el checklist sería, ¿la organización determina objetivos ambientales? ¿Conforme o no conforme? Ese tipo de checklist, no, en caso particular, no lo recomiendo, es porque está lleno de preguntas solamente cerradas. Y tu auditoría debería tener otros tipos de preguntas además de las cerradas, ¿sí? Que va a permitir al auditado poder explayarse y que tú puedas justamente ir recogiendo ahí, que tú puedas ir a observar, por ejemplo, si estás en un almacén, ¿no? O no sé, si quieres ver cómo ellos segregan sus residuos, estás allí y entonces las preguntas no las vas a tener directamente de la norma, ¿verdad? Entonces, para eso es que te sirve la lista de verificación. O, digo que le puedes sacar un mejor resultado teniéndolo de esa manera, ¿no? A ver. José nos dice, ¿se puede entregar dentro de la auditoría los hallazgos para que sean ajustados y corregidos antes de terminar la auditoría? Sí se puede, sí, claro. A ver, les comento un poco qué es lo que a veces me sucede. Imagínate, José, estamos participando en una auditoría que tiene 5 días calendario, ¿no? Al final de cada día, y ni siquiera al final de cada día, mira, tú estás, José, auditando un proceso y yo en paralelo estoy en otro proceso, ¿sí? En ese momento no sabemos qué está pasando, ¿no? ¿Qué hallazgos estamos encontrando? Pero una vez que cada uno termine, va a tener que declararle a su auditado, al responsable del área o proceso que está siendo auditado, le va a declarar los hallazgos, le va a hacer como un pequeño resumen, ¿sí? Esto es lo que hemos visto, esto es lo que hemos trabajado, hemos determinado ciertas fortalezas, a lo mejor tal no conformidad, ¿sí? Y se lo va a tener que decir de manera tan clara que le quede, o sea, muy bien identificado a la persona, porque realmente luego él va a tener que trabajar, ¿no? Esa es una primera comunicación del hallazgo. Pero luego va avanzando el día de trabajo y va a haber un momento
en que tú y yo tenemos que reunirnos para enlazar resultados, ¿sí? Y es posible de que incluso yo haya tenido resultados muy semejantes o hallazgos muy semejantes a los que tú obtuviste en otro proceso, ¿sí? Y en lugar tal vez de poner dos no conformidades que son lo mismo, pero que fueron identificados en diferentes lugares, podríamos consolidarlo en uno solo, declarando obviamente cuáles son las dos evidencias que hemos encontrado, ¿sí? Al final del día, vamos a hacer una retroalimentación general a quien es responsable del sistema de gestión ambiental, muchas veces la alta dirección, ¿sí? Ahí ya es el segundo momento de comunicación, el primero con el propio auditado, el segundo al final del día con el responsable de todo el sistema. Y es allí oportuno incluso de que la organización diga, oye, todavía la auditoría me quedan como 3 días más para terminar. ¿Puedo trabajarlas, ir trabajándolas? Sí, claro que sí, las puedes trabajar. Es más, muchos dicen, quiero que revises y que veas si realmente estoy haciendo un buen análisis de causa y todo ello. Vamos a imaginarnos de que al finalizar la auditoría, antes de la reunión de cierre, José, ya la organización trabajó todo. ¿Sí? A lo mejor fue alguna no conformidad, tal vez muy documentaria, y sí pudo haberlo hecho, ¿no? Eso no está mal. O sea, qué bien, felicito la proactividad de la organización y en el informe de auditoría quedará plasmado. O sea, la no conformidad no es que se borre, ¿sí? Va a quedar informado, pero también se va a decir de que antes de la reunión de cierre, la organización trabajó su no conformidad, por ejemplo, ¿no? Que el auditor líder revisó y que la aceptó, ¿no? Porque una cosa es que la haya trabajado, pero todavía recuerda que el tema de la eficacia seguramente va a demorar mucho más tiempo, ¿sí? Pero no está mal, o sea, un poco concluyendo tu respuesta, sí, la organización puede trabajar, pero eso no quita a que se vaya a borrar, porque igual se encontró la evidencia, se encontró ese hallazgo, pero en el informe se colocará que fue trabajado por la organización. A ver. Michael nos dice, si el Estado realiza una actualización de algún requisito legal ambiental que tiene que ver con el proceso productivo, ¿cuánto tiempo tiene la empresa para incluirla dentro del sistema de gestión ambiental? Su sistema de gestión ambiental tiene que ser lo más proactivo posible, tenerla identificada. Sí, para eso las organizaciones cuentan con diferentes herramientas, ¿no? Muchas veces contratan incluso un asesor legal específico o tienen, no sé, un estudio que les va informando, con lo cual esa identificación de ese nuevo requisito o la modificatoria lo identifican casi casi de manera inmediata y lo colocan dentro de su sistema. Ahora, va a depender del tipo de requisito legal que muchas veces, pues, el mismo documento indica a partir de cuándo eso se hace vigente. Sí, y ya la organización tendrá que empezar a tener su plan de trabajo. A lo mejor es algo muy rápido que ellos le pueden dar cumplimiento de manera inmediata, qué bueno, pero tal vez pueda ser algo muy complejo que les va a llevar un tiempo. Pero lo tienen que identificar y ahí tendrían que empezar su plan de trabajo para poder dar respuesta al cumplimiento de este nuevo requisito legal, ¿no? A ver. Osvaldo nos dice, ¿qué indicadores de desempeño podemos asociar al proceso de auditoría interna? Uno muy típico es el tema del cumplimiento, ¿no? Si he cumplido con lo que yo me había planificado, es un indicador de eficacia, ¿no? Si realmente, no solamente se auditó todos los procesos, sino todos los requisitos de la norma. A veces me encuentro con que por ahí organizaciones pasa algo que nunca se ha auditado, por ejemplo, justo auditorías internas. O nunca se ha auditado a la alta dirección y hay requisitos de la norma que sí le corresponden, ¿no? Osvaldo, más bien, ¿qué es lo que no te recomendaría como un indicador de desempeño y que muchas veces lo veo en organizaciones? Es que colocan número de no conformidades identificadas en auditorías y su meta, cero. Me parece un poco peligroso, o sea, ¿en qué sentido peligroso? Depende mucho de la cultura de la organización, porque sí me ha ocurrido ver casos cuando dicen, uy, tenemos este indicador, lo tenemos que cumplir, y entonces es, mira, me encontraron no conformidad en la auditoría, y como mi indicador es cero, yo no sé qué hago, pero esa no conformidad no me la pone.
Y entonces se le hacen como que un rechazo a las no conformidades cuando en realidad no debería ser así, ¿no? No debería convertirse en eso. No está para eso. Ok, bien, ¿se grabó la presentación? Nos dice Carlos. Sí, entiendo que sí, sí se grabó. Entonces, allí ya estamos con el tiempo, chicos, y quiero colocar, acá está, en esta lámina. Bueno, acá tienen mi correo, tienen la página de LinkedIn, que es una herramienta maravillosa, ¿sí? A través del cual nos podemos contactar. Allí les puedo pasar, voy a colocar el tema de la grabación también, la ruta, pero igual Alde también se los va a hacer llegar el día de mañana, entiendo. A su disposición para todas las consultas, preguntas, cosas que querramos compartir. Por ahí coloco si sí, alguna que otra información a través de LinkedIn también o a través del Facebook, del canal del Facebook. Muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes por su tiempo, ¿sí? Yo los espero ver muy pronto en otro webinar similar o a través de las redes, ¿sí? Un saludo y que tengan una bonita semana, de lo que queda. Un abrazo, chicos. Hasta una próxima oportunidad.